Entonces, para continuar con el tema de los indicadores de gestión, vamos a ver un poquito más a fondo lo que habíamos empezado a hablar la clase del martes. Entonces, los indicadores de costos nos miden el costo total de la operación. ¿Listo? Es decir, todas las etapas a lo largo de la cadena de suministro nos van a dar el costo total logístico. Eso es un valor monetario en el cual es cómo nosotros vamos a servir o atender a nuestros clientes, desde la fase de planeación, administrar, adquirir, distribuir, inventarios, en fin, todo lo que, de todas las etapas del proceso, todas aquellas etapas de la cadena de suministro, desde el momento en que nos toca planear hasta que se le entrega al cliente. Esto es lo que nosotros llamamos el indicador de costo. Los indicadores financieros, lo que nos van a nosotros es, nos van a poder ayudar a tres puntos. Uno es cómo nosotros vamos a controlar los activos, ¿cierto?, que tenemos como infraestructura. Es ver ese tipo de activos, cómo nosotros los hacemos cada vez más eficientes. Además, ese es un costo de capital, ¿cierto?, que es el costo de la oportunidad de cualquier empresa de tener recursos financieros atados a la logística. Es decir, si nosotros vamos a hacer inversiones de flota, de centros de distribución, de sistemas de información, es que nosotros podamos determinar que sí hay oportunidad, que sí hay beneficio en esas inversiones, ¿cierto?, en nuestros departamentos. Entonces, lo importante en los costos financieros es que tengamos claro que nos miden ese uso de ese activo que tenemos en cada uno de los procesos con respecto a la logística y cómo somos más eficientes. Y en caso de requerir una inversión, cómo nosotros le demostramos a la organización que hay un beneficio en la cadena de suministro. Con respecto a los indicadores de tiempo, el indicador de tiempo es clave, porque según lo que hablábamos el martes y lo que compartíamos, es cada vez tenemos que gastar menos tiempo. Es decir, la cadena de suministro, uno de los puntos claves es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese ciclo total del pedido? Desde el momento en que el cliente solicita o nos da su requerimiento hasta el momento que es entregado y facturado. En algunos casos, como vemos ahí, es cobrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? En el caso de la logística, cuando hablamos de facturado, es que en algunos canales, en unas cadenas de distribución, para poder despachar un pedido, se genera de una vez la factura, ¿cierto? En otros casos no. Pero lo importante es que entendamos que ese es el tiempo desde que el cliente nos pide hasta que se lo entregamos, se lo facturamos y, dependiendo de la compañía, hasta que esa plata entra. También en el tiempo nosotros medimos el ciclo de órdenes de compra. Por ejemplo, ahí está directamente relacionado con lo que tú haces. Es ese ciclo de los proveedores desde el momento en que tú le haces la solicitud hasta que te lo entregan, ¿cierto? Ese es el ciclo de la orden de compra, que también está inmerso muy posiblemente dentro del ciclo, en nuestras bodegas o en nuestros centros de distribución, que es todo el tiempo ya de las operaciones de recibo, almacenamiento, alistamiento, picking, packing. También tenemos el tiempo de tránsito, que es el tiempo de despacho, y hay un tiempo que hace a nivel de pronósticos con respecto a los inventarios. ¿Listo? Eso está enfocado al análisis de la demanda. Lo importante aquí es que entendamos que nosotros medimos el ciclo del pedido desde que el cliente pone la orden hasta que lo entregamos, pero adicional también tenemos otros ciclos que están inmersos dentro de nuestra cadena de suministro que tienen que ser eficientes para poder cumplir esos requerimientos a nuestro cliente final. Y lo otro son los indicadores de productividad, es decir, qué tan eficientes somos nosotros con los recursos que tenemos, con nuestra mano de obra, con el capital, con los inversores, pues con todo lo que implica inversiones de inventario, con los vehículos, con el espacio, con las bodegas, en fin, es cómo nosotros podemos utilizar al 100% los recursos que tenemos, obviamente de manera eficiente y cumpliendo con el diseño. El diseño establecido. Acuérdate que hace 8 días hablábamos que uno de los puntos claves dentro de la planeación estratégica logística era el diseño de la red de distribución. Y dentro de ese diseño de la red de distribución está diseñada
está diseñado los centros de distribución, está diseñado el número de camiones, infraestructura, todo. Entonces ahí nosotros vamos a tener una capacidad instalada que nos va a permitir soportar la operación. Entonces la productividad nos dice qué tan eficientes somos con esos recursos. Entonces, lo más importante de nosotros o de los recursos de la logística es que generemos ventas. También acuérdate que la semana pasada veíamos que uno de los roles de los logísticos en la organización es facilitar el proceso del área comercial. Entonces nosotros tenemos que llegar a los mercados, entregar el producto a nuestros clientes finales. Eso es muy importante, entonces tenemos que ser productivos. Entonces, hay todo eso y que te acuerdas el cuadro, tenemos los indicadores de calidad. Cuando nosotros vemos la calidad, el indicador, podemos decirlo, el indicador más importante para mí y yo sé que para muchos logísticos es el indicador de pedidos perfectos. ¿Cuántos de nuestros pedidos que nosotros entregamos a un cliente están entregados correctamente, completos, empacados como debe ser, en el tiempo y el lugar entregados? Si tenemos algún tema de comunicación, si tenemos facturados y cobrados, si entregamos con toda la documentación, todas son estas variables. No quiere decir, Javier, que en todas las cadenas de suministro nosotros tengamos que generar el indicador de pedidos perfectos con todas las variables que tú ves aquí. Porque, por ejemplo, en mi proceso yo realmente mi pedido perfecto va hasta que le entrego, no hasta que le facturo. O le entrego, pero con unos documentos que debe ser. Entonces, es importante entender que, teniendo en cuenta mi operación, yo defino cuáles de estos entran como indicador de entregas perfectas. Pero este es el indicador de calidad del proceso más importante que puede existir a nivel de logística. Hasta aquí con los indicadores, Javier, ¿tienes alguna duda? ¿O está todo claro? ¿Vamos bien hasta este momento? Ok. Entonces, algo que es muy importante, si hablamos hacia dónde vamos, si hablamos para poder cumplir con esas 10 reglas de oro para nosotros poder llegar a ser una operación de clase mundial, tenemos que darnos cuenta que nosotros ya estamos hablando, son de cadenas de valor logísticas. Es decir, cómo nosotros generamos unas actividades o un costo, ¿cierto?, que dan una ventaja competitiva y que adicional dan una base de diferenciación. Entonces, las compañías a lo largo de la evolución de la logística que ha tenido en los últimos años se han dado cuenta que para competir deben tener una cadena de valor que sea competitiva y que tenga diferencias sustanciales con la competencia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Cuando nosotros vemos cuál es la cadena de valor de nosotros, nos damos cuenta que tenemos toda una logística de entrada, ¿cierto? Que son los procesos en el cual está todo el tema de abastecimiento, tenemos un tema de operaciones dentro de un centro de distribución, tenemos todo el tema de logística de salida, que es toda la entrega de los pedidos o de los productos, perdón, a los clientes. Todo eso está acompañado a un tema de ventas y marketing que lo que hacen es penetrar el mercado y apoyar la generación de ventas. Y adicional tenemos un tema de servicio que cada vez coge más fuerza. Todo eso va soportado por unas actividades que son compras y tecnología, es decir, unos procesos que nos apoyan a nosotros, ¿cierto? Eso es súper importante. Y adicional, como vemos, tenemos las actividades primarias que son las que te acabo de mencionar. Entonces, si nosotros logramos organizar todo esto y sincronizar todo esto, vamos a hablar de una cadena de valor, es decir, vamos a generarle valor a nuestro cliente final. Y eso es muy importante porque es a lo que ya está empezando a atender la logística, a las cadenas de valor. Entonces, dentro de todos los megaprocesos que vamos a ver a partir de la otra semana, acá solo vamos a ver algo muy puntual porque la otra semana vamos a entrar en cada megaproceso logístico un poco más al detalle. Nosotros siempre tenemos que comenzar con un proceso de abastecimiento, que es el rol en el que tú estás. Es decir, entregar o abastecer, ¿cierto?, a nuestros centros de distribución o las materias primas para los procesos de fabricación o los productos terminados, los empaques, lo que necesitemos. ¿Para qué? Para al final hacer, lograr la satisfacción del cliente. Entonces, algo muy importante cuando hablamos de la gerencia de la cadena de abastecimiento o cuando vemos ese proceso, que también lo vemos como una gerencia, es que en conjunto debemos crear y tomar soluciones.
¿Por qué? Porque el abastecimiento es el input, es la parte de inicio dentro de nuestra cadena. Podemos tener el centro de distribución como el que vimos en el video, podemos tener los mejores camiones, el mejor WMS, los mejores sistemas hacia los otros, con nuestros clientes y nuestros proveedores. Pero si yo no tengo producto para entregar, pues obviamente no voy a tener nada. Por eso es muy importante verlo como una gerencia, o es importante verlo como un departamento que debe generar estrategias y que debe empezar a crear integración y que debe ser crear soluciones de conjunto. Cuando hablamos en conjunto, estamos hablando con los proveedores, con las otras áreas de la organización y con los otros procesos dentro de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque fíjate, y de pronto tú lo has vivido mucho, cuando tú empiezas a generar esas órdenes de compra, es que a lo largo de la cadena de suministro, lo que es la información y el material empiezan a tener obstáculos. Si tú miras cada uno de estos muros, está antes de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no debo generar obstáculos, yo debo tener una cadena fluida. Y para poder tener una cadena fluida, yo debo eliminar esas barreras que existen. Y algo muy importante es que son barreras de comunicación entre las personas, los sistemas, los procesos, que no están claras las negociaciones, que no están claras las cantidades, entre las mismas empresas, entre los diferentes lugares donde estemos, porque lo que nosotros tenemos que lograr es que fluya tanto el material como la información. Como te mencioné, vamos a entrar un poquito más al detalle la otra semana, pero aquí vamos a comenzar. Resulta que yo debo tener unas excelentes prácticas operativas dentro de la cadena de suministro. Entonces tenemos procesos críticos que debemos gestionar. Todo el proceso de compras, ¿cierto? Que ya digamos que el paso de compras nos saltamos a lo que es un abastecimiento. Todo el tema de control de inventarios, porque si no tenemos la información de inventarios al día y confiable, pues obviamente vamos a tener complicaciones internas. Almacenamiento, transporte y distribución, y todo lo que son ventas y servicios. Quiere decir que si tú miras, ahí están inmersos todos los megaprocesos. Entonces, el hecho de tener todos esos procesos, debemos gestionarlos porque tenemos que tener las mejores prácticas para poder cumplir con esas 10 reglas de oro, y cada vez esas prácticas que vamos a ir involucrando son aquellas que nos van a permitir a nosotros llevar cada vez más a nuestra operación para que sea una operación de clase mundial. Entonces, aquí, y vamos, como te dije, solo a verlo, es cómo es que los inventarios también han evolucionado, ¿cierto? Y eso también ha hecho que cada uno de nuestros procesos cambie y cada uno de la integración, y que la integración de esos procesos vaya cambiando y vaya teniendo un rol distinto. Cada vez nos damos cuenta que el cliente es el que a nosotros nos empieza a jalar la demanda, es decir, empezamos a tener los inventarios full y no push, es decir, nosotros no producimos o compramos algún producto y lo ponemos en el mercado y eso es lo único que hay y es lo que los clientes van y compran. En este momento, cada vez más, lo que nosotros tenemos y esa mercancía que tenemos almacenada es la que los clientes requieren. Entonces, ellos son los que nos empiezan a jalar el inventario y hemos ya evolucionado el sistema en que nosotros tengamos los mercados a que lo que hacemos es tener en el mercado lo que el cliente necesita. Hasta acá, ¿cómo vamos, Javier? ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Todo está claro? ¿Tienes alguna duda? Muy bien.